¿qué pasa cuando uno está indispuesto? Te agarrás, se te inflama todo. Bueno, imagínate esa inflamación a nivel del útero. Es decir, vos llegás a tener dolores que parecen de parto. Yo no he tenido parto, he tenido cesárea, pero en los 5 minutos antes de que nazcan los niños se parecen mucho a estos dolores que tenía. Hay chicas que no sangran mal, pero sufren mucho dolor. Es como inyectarte algo e inflarlo una vez por mes a un nivel de que eso debería derramarse y no se derrama. Entonces, los dolores que podemos llegar a sentir, hablar con los médicos, pedir que el médico con confianza, decir, mirá, me duele de tal y tal manera, hablar con la realidad. Y si el médico no te escucha, bueno, pedir otra opinión. No quiere decir que la gala cruz y no vuelvas nunca más, pero bueno, pedir otra opinión en otro lado. Quizás con una pastilla te controlan y nunca más tenés noticias del tema. El estudio específico que descubre que descubre el punto donde se alojan estos quistes es la ecografía transvaginal. La ecografía normal no las detecta porque se alojan en la parte de atrás del útero, en el saco de alguien, sí. Que no, Douglas creo que es una cosa así. Sí. Se alojan por detrás. Entonces, en una ecografía normal, el mismo útero estaría tapando los mismos quistes. Entonces, es lo más probable. Hoy todos los médicos, así ya de por sí, te indican una ecografía transvaginal. La realidad es que creo que lo primero que tenemos que hacer es escucharnos nosotras. Ver las alertas que lanza nuestro cuerpo. Es normal, a mí me pasó, pero digo, los 3 meses previos que sufrí tanto, bueno, dije, ya está. Y tomé un ibuprofeno y andaba con mucho más cuidado por la cantidad de sangrado y ya está. Pero quizás si yo hubiera prestado atención, hubiera corrido una emergencia y capaz que no me hubieran escuchado. Me hubieran mandado con un ibuprofeno a mi casa. Me decía, anda, tomate el día, descansa. Es como muy difícil de hacer entender a otras personas la enfermedad que es crónica. ¿No es cierto? Crónica. El problema más serio que tiene... A ver, yo en el estado en el que estoy ahora es solo endometriosis lo que tengo. ¿Sí? No tengo enfermedades asociadas. Porque estoy en una primera etapa del diagnóstico y agarrado como muy a tiempo. Hay otras chicas que han pasado años mal diagnosticadas, tratadas solo por las enfermedades asociadas. Entonces tenés dolor, ibuprofeno, tenés lo que sea, no sé, un problema intestinal, tal pastilla. Entonces cuando vos juntás todas las fichas de rompecabezas, te das cuenta que todo obedeció a la misma causa, un solo origen, que era la endometriosis. Estoy hablando del caso de Pamela. Pamela fue atendida en muchas ocasiones por muchas cosas distintas, cuando en realidad lo que ella tenía era una enfermedad de la cual derivaban todas las demás. Entender la comunidad, primero de las mujeres, segundo, la comunidad de los médicos, la comunidad de los legisladores, sobre todo la sociedad. Entender que se trata de una enfermedad crónica. No basta con el dictado de una ley que diga es una enfermedad crónica y que vos tengas una ley que te habilita a que tu obra social o el hospital te tenga que brindar X tratamiento para esa enfermedad y las enfermedades asociadas. No es eso la idea. O no es solo eso la idea, es la instalación de la necesidad de que las mujeres nos hagamos controles. Así como Tita Merelo hablaba del Papa Nicolau, sí. Nosotros tenemos que empezar a hablar de esto, que es serio, que quizás en la detección temprana no te mata,
pero te disminuye la calidad de vida. Porque ya hay una cuestión de planificación que tu vida no tiene. A mí me pasaba cuando tenía las migrañas que yo no podía planificar de la mañana para la tarde. Entonces, cuando una enfermedad, la que fuere, vos te quita esa posibilidad de proyectar una semana, unas vacaciones, un viaje o lo que fuera, cuando eso te está impidiendo tu vida normal, hay algo que tiene que cambiar. Entonces, hay que cambiar la conciencia social. Es decir, que uno pueda decir en su trabajo, o a su pareja, o a los maestros de sus hijos, estoy con este problema, y que se sepa qué es. Nosotros hemos estado con algunas personalidades, vamos a decir, de la provincia, y nos dimos cuenta que es un caso absolutamente desconocido. Es desconocida la endometriosis. Y no afecta a pocas personas, afecta a muchas mujeres. Entonces, creo que es un trabajo global. Porque encima hay que derribar un mito muy grande del que es normal que te duela. Que te duela el periodo. Hay que derribarlo de que no es normal que el periodo duele. Eso sí. No debe doler el útero. Lo primero que nosotros tenemos que... ¿qué hacer es eso? Es decir, tampoco vamos a decir el viva la pepa. Me acuerdo, yo trabajaba en un municipio de la provincia de Buenos Aires y estaba el día femenino. Que para mujeres que, en ese caso, como yo no me lo tomaba, o me lo tomaba una tarde para irme a la peluquería. Es decir, a mí no me afectaba mis días femeninos, pero sí estaba instaurado como... No vamos a llegar a eso, es decir, porque creo que también contradice nuestra posición de mujeres buscando equidad y buscando igualdad en el salario y buscando trato igualitario en todas las cuestiones. Creo que no hay que llegar a eso, pero es decir, si es una enfermedad crónica, qué sé yo, si hay un hombre, vamos a decir, que sea asmático, o un mismo, una mujer que es asmática, le da un ataque de asma, le van a dejar salir del trabajo. En cambio, si una mujer dice, me indispuse, no la van a dejar salir del trabajo. O sea, una mujer que estamos hablando que tenga endometriosis, ¿no? Por eso sirve la instalación social del tema. Como para decir, no es que está, loca. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Está seguro que está en sus días. Bueno, cuando tenés endometriosis, esos días son tremendos. Es como estar atravesada con cuchillos durante días que dure la cuestión. Es tremendo. Entonces... Es mucho dolor, ¿no? Es mucho dolor. Sí. Y también esa costumbre nuestra de mujeres del umbral del dolor cada vez mayor. Y seguirla. Y la tengo que remar y los chicos no pueden faltar al colegio y... ¿Y qué van a decir si digo que estoy indispuesta y por eso voy a llegar tarde, voy a faltar o me voy a retirar antes? O sea, las mujeres ya de por sí tenemos como el umbral de dolor siempre es más alto. Dicen que las unidades de dolor que soportamos las mujeres en el parto o mismo en el embarazo son superiores a cualquier dolor mayúsculo que pueda superar un hombre. Bueno, eso sumado a que es algo que nos pasa solo por ser mujeres. Porque un embarazo es algo aleatorio y, si querés, parte de la elección de cada una en su vida. Esto no. Esto te toca mes por mes. O sea, en una cuestión. Entonces no se puede elegir. O puedes elegir ser o no mamá, o elegir un parto o una cesárea, lo que quieras. Eso es optativo. Esto no es optativo, esto lo pasamos todas. Entonces, reconocer en primer lugar que no es normal tener dolor, que un analgésico te puede calmar el dolor físico, vamos a decir, pero genera otro montón de angustias cuando uno tiene estos dolores. Porque uno piensa qué puede llegar a pasar y qué es lo que tengo,
Entonces, ante la duda, acuden al médico. Tampoco nos vamos a ir a sí o sí a buscar 82 opiniones médicas para que el último te diga, sí, está bien, querés tener algo, tenés algo. Es simplemente tener la tranquilidad de que nuestros cuerpos no están sufriendo. Esa es la realidad. Creo que la importancia de la ley, como se está trabajando a nivel político acá en la provincia, creo que va a dar un salto cualitativo en esta situación. Están todas las fuerzas de la provincia, de todos los colores, trabajando. Y eso es... ¿cuántas veces nosotras como mujeres es como que buscamos el apoyo de los hombres? ¿Ves? Si se te pincha la rueda en la calle, vos, no te importa si el que te viene a ayudar es del PRO, si es de esto. No, no. Uno busca el auxilio. Bueno, en este caso somos todas las mujeres, algunas con endometriosis, otras no. Pero la que no, y tendrá sus hijas, tendrá sobrinas, tendrá madre. Hay casos en los que, en este caso, necesitamos ayuda y, bueno, y nuestros legisladores están todos saliendo a la par, todos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Así que eso es como un alivio, porque acá en San Luis uno camina por la calle y acordate que me dijiste que ibas a tratar el tema. En Buenos Aires es quizás con meses pedís una audiencia, te reciben y si te he visto no me acuerdo. Y acá te ven y se acuerdan. Y hay una cuestión de seguimiento y de gestión del tema que es importante, porque uno ve cómo, bueno, con Pamela, cómo hemos avanzado en el transcurso de todo este tiempo, que hace 2-3 meses que estamos juntas trabajando en esto. Y los logros que fuimos consiguiendo, bueno, ella que ya ha empezado su lucha con su madre, es sumamente loable. Y llegó a la puerta, que bueno, fue la puerta indicada, quizás la primera, que es la de Erika Márquez, que es la referente del Frente de Mujeres de Levita. Julián, ¿estamos? Sí, terminamos.